Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva. Hoy viernes, ya finalizando este mes de enero, queremos dedicar estos 30 minutos a una boxeadora que ha puesto en alto el nombre de Costa Rica y que además se prepara para defender su título mundial el próximo sábado 8 de febrero aquí en nuestro país. Hablamos de Yocasta Valle. Ella ha venido infinidad de veces y la verdad es que siempre que viene le tenemos un tema nuevo o hay alguna historia de Yocasta que ella no nos ha contado. Hoy queremos hablar ampliamente con Yocasta porque, bueno, buenas noches primero. Buenas noches. Yoka, porque te hemos invitado mucho, pero siempre son como entrevistitas cortas. Claro. Y yo dije, hoy viernes, a las puertas de una defensa de título mundial, creo que merecemos conocer cómo ha sido este proceso, cómo ha sido todo, ya desde una manera más amplia. Claro. Y contándonos hasta el mínimo detalle, ¿verdad? Entonces, ya una semana de esa añorada pelea. Ay, buenas noches. Gracias, siempre agradecida por la cobertura, por el apoyo que me han dado desde el principio de mi carrera. Bueno, emocionada, primera defensa del título mundial aquí en Costa Rica. Espero que todos me vayan a apoyar, yo sé que sí. Y ha sido, como te dije, yo soy una deportista de alto nivel, profesional, que después de cada pelea, mucho, 4 días de descanso, y una vez empezamos proceso nuevo, siempre lo que dice mi entrenador Marco Delgado, una campeona tiene que estar activa y en cualquier momento se tiene que hacer la defensa del título mundial. Todos quieren mi título, ¿verdad? Ajá. Todas. Y hay que estar siempre en máximas condiciones. Empezamos, no tuve diciembre libre, como te dije, entrenando fuerte, correr al volcán, llueva, truene, lo que sea, pero siempre hay que estar listos. Yo creo que está precisamente eso, ¿verdad? Uno ve el boxeo de Costa Rica y dice, bueno, es que han salido muy buenas promesas. Tenemos a Hanna, la tenemos usted, a Tiquito, vuelve a ver a la selección, está Eduardo, está Juliana. O sea, hay muchas promesas, pero curiosamente tenemos tal vez muchos años que a nivel de Olimpiadas no estamos. O a veces cuando uno habla con usted dice, bueno, es que está el talento, pero a Costa Rica todavía está como unos añitos luz para que sea un deporte fuerte. Entonces, quería preguntarte, ustedes tienen el talento, tienen las condiciones, pero parece que el país no les da los elementos por lo menos necesarios para dar ese gran salto, a pesar de que han sido campeones mundiales, ¿verdad? Bueno, sí, me ha costado. A veces es cierto, a veces dicen, no está el apoyo, pero llega, sí llega el apoyo. Ya ahora tengo apoyos de patrocinadores, que está Goyo, Omni, Grupo Mutual La Juela y Hyundai, que sí, se pudo hacer la pelea aquí por ese apoyo. A veces dicen, ¿por qué no siguen el apoyo antes? Y a veces hay que dar ¿cómo se llama? Resultados extraordinarios, y así tiene que ser, porque si no, dice, si son tantos deportistas, a veces dicen, voy a apoyarlos a todos, y no saben que algunos sí pueden ser buenos, algunos no, algunos pueden tener la disciplina, y luego se dicen, los apoyé para nada. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este país, ¿verdad? Dar resultados extraordinarios y abrir, como yo dije, abrir una brecha para que sea más fácil para los deportistas. A mí me costó, pero yo sé que ahora lo van a ver el boxeo, los patrocinadores, el gobierno, todos van a decir, no, hay talento en el boxeo. Entonces, ahora sí van a decir, si viene otra chica que están debutando, ya les dan la importancia, están en nivel olímpico, ya va a ser como, sí, está Yocasta, dos mujeres campeonas mundiales en el país, pueden haber más. Claro que sí, hay el talento, ya el apoyo está, ahí vamos poco a poco, pero esa es la idea, ¿verdad? Que uno abra más, por eso es lo que yo siempre digo, hay que estar siempre listos, yo quiero ser, dar buenos resultados, otros títulos mundial, para que sean, las chicas se motiven y sea más fácil para ellas. Exactamente, porque cuando uno habla de ese apoyo, bueno, como periodista le digo, o sea, uno ve a un Eduardo Sánchez, a una Juliana, a una usted, a una Hanna, a un Tiquito, le da hasta coraje que tal vez la mirada no se vuelque, digo, bueno, un poquito más de apoyo económico y no estaríamos hablando de tener más de 3 décadas de no ir a unas Olimpiadas con boxeo. Claro. Podríamos tener no sé cuántas Yocasta, no sé cuántas Hanna, pero no como tan aislada una generación de la otra, sino más seguidas. Entonces, ese apoyo de la empresa privada, que en este caso usted nos dice, bueno, ya yo tengo ese apoyo de la empresa privada, la empresa estatal incluso, ¿podría Yocasta pensarse y soñarse de que el boxeo se va a llegar a profesionalizar, que se diga, bueno, yo voy a vivir del boxeo, ¿a qué va a vivir del boxeo? Yo siento que sí, ajá, porque la gente ahora está apoyando, en general el público dicen, está el talento, si
un estadio, en la velada, en la pelea, se llena, todo el mundo compra su boleto, ahí me están ayudando, ahí están ayudando al deportista a irlo a ver, a verlo crecer. Ahí es donde se acercan las empresas privadas y dicen, eso es, ven el evento lleno, ¿cómo no van a patrocinar? Pero siento que todo es poco a poco. Obviamente es difícil, pero está el talento, está la ayuda, pero es igual, como te dije, llenar un estadio, ir a apoyarnos a la hora de comprar el boleto para ver, por ejemplo, ahora la pelea. Así es. Sí. Yo que está, cuéntenos un poco, porque cuando usted gana en España, ¿verdad? De hecho, la tuvimos aquí en entrevista y demás, ya usted sabía el reto. Está esa presión, ¿verdad? Porque obviamente los ojos y la presión la va a tener la peleadora casa, la peleadora que tiene la cinta, y es la que tiene que tratar de que esa cinta se mantenga en casa, ¿no? Siempre he tenido esa presión, me dice mi promotor Mario. Yo que es que yo que siempre he tenido esa presión. Desde el momento, estando en España, era como, antes de ir a España, nosotros buscando patrocinadores, y nadie nos hacía caso. Era como, yo sé que yo acabo de ganar, decía mi promotor. Yo acabo de ir a España y va a ganar. Entonces, y si no gana, ¿qué? Entonces siempre era eso, entonces me decían, Yoka, tiene que ganar, tiene dos opciones, ganar o ganar. Entonces siempre he estado en esa presión desde el inicio de mi carrera, para que la gente me vea, para yo tener resultados extraordinarios, porque no es fácil ir a ganar a España, era la tercera defensa del título mundial de ella. Entonces decían, está difícil, y yo no, yo voy a ganar y voy a traerme ese título a Costa Rica para que vean que sí se puede. Entonces, de ahí, ahora teniéndolo aquí, igual es la misma presión, porque es defenderlo en mi casa. Entonces, como me entrené en España, créanme que ahorita me entrené más fuerte, porque siempre todas rivales son diferentes, nos preparamos siempre para cada boxeadora. Mi entrenador Marco Delgado y mi asistente Francisco Portilla siempre tienen un plan antes de, la estudian, la ven, todo, y dicen, bueno, va a pelear con ella, y ahí es donde dicen el plan de trabajo. Yoka tiene que correr aquí, tiene que fortalecer esto y eso. Ellos son de la magia. Yo soy la que tengo que ser como un soldado y hacer caso. Yoka, precisamente hablando de boxeo, de los estereotipos que hay, ¿verdad? Yo se lo decía usted una vez, uno la ve y es toda coqueta, toda femenina, siempre con los trajecitos llenos de ese color y toda femenina. Y hay gente que el boxeo lo hace un estereotipo y dice, no, es que es de hombres, es un deporte muy concho, ¿cómo una mujer va a practicar eso? ¿A cuántos estereotipos y también cuántas barreras se ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años en decir, bueno, voy a practicar un deporte que, si bien es cierto, tal vez no es la primera opción dentro de la mayoría de mujeres, pero a mí me gusta? Sí, bueno, lo que estabas diciendo, me ven así y dicen, usted no parece boxeadora. Es que nos quiere decir de que por ser boxeadora, hacer un deporte rudo, sí, yo pierda lo femenino que soy, lo femenina que soy yo. Siempre he luchado con eso, ese estereotipo de que si me veían y no me conocían, entonces usted es mala. Entonces, si me veían así femenina, dice, usted es mala. Y yo, ahí sincero, este deporte no es para usted, son de que otro tipo, otra orientación sexual. Y yo decía, o sea, nada que ver. Se metían hasta con tus preferiencias y demás. Claro. Gusto. Sí, se metían hasta con eso. Y eso va cambiando. Yo digo, eso es lo bonito de ahorita. Como te dije, cambiar eso a lo largo de los años. Campeona mundial. Demostrarles que, digo yo, sí, es un deporte de hombres, y ustedes no pueden. Y yo veo ahorita lo que estoy logrando. Por mucho esfuerzo, dedicación, solo porque nosotros no vamos a poder, o sea, si ustedes pueden, yo también puedo. Yo decía, nunca me limité, nunca dije, yo no puedo, porque siempre hay malas personas que dicen, usted no puede, nunca va a llegar a ser grande, porque está en este deporte, hasta a veces gente que nada que ver, ¿verdad? Pero yo nunca escuché eso, siempre me rodeé de mi familia, que siempre me apoyó, mi mamá, mi papá, mis hermanas, que las quiero un montón, y hasta mis tíos, que siempre me están apoyando desde mi primera pelea. Y nunca hacer caso a eso, que es importante. Sí, vamos a una pausa comercial para seguir esta conversación con Yocasta Valle, quien va a defender su título mundial el próximo fin de semana. Pero al regresar, ella nos va a contar todos, absolutamente todos los detalles de cara a esta pelea, contra quién es, cómo la conoció, porque hay una historia bien interesante cuando regresemos de la pausa. Ya venimos.
Continuamos con más de esta edición especial de Costa Rica Noticias aquí en Los Deportes. Yo acá está, bueno, el sábado se va a pelear, se va a defender un título. Es un sueño cumplido, es un sueño, es una meta, un anhelo, es decir, pelear en mi casa. Sabemos que es muy emotivo el tema. Claro. ¿Verdad? Pero ya hablemoslo en el plano que usted dijera, lo veía lejos la posibilidad de que algún día en Costa Rica le dijeran, bueno, está bien, venga, traiga a la peleadora y defiéndala aquí. Sí, la verdad que sí, lo veía lejos porque la parte que todas mis peleas habían sido gratis, ¿verdad? Uh-huh. Y ahorita es la primera pelea que se va a cobrar. Y más, yo le decía a mi promotor Mario Vega, Mario, ¿será que podemos hacer ya la primera defensa en Costa Rica? Vamos a ver, todo depende de la gente, patrocinadores, y se dio. Entonces, es un sueño hecho realidad, la verdad. Yo sé que falta muchos, es uno de los pocos que se me está cumpliendo, y siempre hay que tener otros y soñar en grande, ¿verdad? Que lo que sueño más es, digamos, llenar un estadio nacional, así que todos lleguen a una defensa del título mundial, sería chivísima. Yo también le iba a consultar sobre eso. Usted ha ido a muchos países a pelear, se ha enfrentado a muchas peleadoras. La competencia, o mejor dicho, la pelea que usted diga, esta me marcó, ir a este país para mí fue una experiencia de vida, soy una antes de llegar, me fui siendo otra, y la peleadora o la retadora, ¿qué más le marcara a usted? Que usted diga, es que es especialmente esa, mucho. No por la pelea, sino por lo que pudo haber significado enfrentar a esa persona. Bueno, por peleas, que peleé con una chica súper experimentada que fue en Japón. Esa fue como, yo acabo de pelear con una cuatro veces campeona mundial. Ella tenía toda la experiencia del mundo. Yo todavía estaba, diría, en pollita. Decía, pero me animé. Nunca tuve miedo. Hasta ella lo vio. Ella dijo, yo la veía y yo la voy a noquear, pero ella nunca me mostró miedo. Entonces me marcó esa parte que me hizo crecer mucho como boxeadora. Entonces aprendí demasiado. Yo dije, si peleé con ella, peleo con cualquiera. Yo no me da miedo porque me entreno. Tampoco es porque, porque me entreno, me preparo como debe ser. Tengo a mi mejor equipo, tengo a mi entrenador Marco Delgado, a Mario Vega, que yo sé que jamás va a decir, yo que peleé con esta peleadora y saber que estoy preparada. Y que estoy preparada también mentalmente, que es importante. Cuéntenos ahora esa historia de la filipina que se va a enfrentar el próximo sábado, ¿verdad? El nombre, ¿dónde la conoce? Porque precisamente con ella defender el título. Sí, yo la conocí en Japón. Se llama Carlin Rivas, es filipina. Cuando peleé, bueno, un día antes ella peleó también en Japón, y ahí fue donde la vi, ella perdió, y al siguiente día yo peleé, y ella cuando bajé me felicitó, que muy buena pelea, y fuimos amigas, como que luego me escribió en Instagram, y les estuvimos escribiendo durante varios años. Ella me felicitaba por mis peleas, yo también cuando ella ganaba, entonces somos como amiguitas, pero ya arriba del ring es otra cosa. Exactamente, entonces hay una amistad con ella y un respeto también. Sí, qué mentira, ¿verdad? Cualquiera diría, es en serio, son amigas y van a pelear, sí, se puede subir mi hermana que yo le voy a pegar. Okay. ¿Y el boxeo es diferente? Claro que sí, es una competencia al final. Sí. ¿Quién le propone a quién poder defender este título? ¿Cómo fue mi promotor. Ajá. De por sí, ella está entre las cuatro mejores del mundo, rankeada en la Federación Internacional de Boxeo. Entonces, esa opción dice, yo acabo de pelear con ella, yo en serio, y ahí sí está bien. Y o sea, cuando usted le comunica ella, cuando ella dijo que, ¿en serio? Y yo, sí, yo quiero pelear contigo, porque ella es buena, no es porque está entre las mejores cuatro rankeadas. Entonces, yo las estudio a todas y quiero pelear con las mejores. Ella es buena, entonces quiero pelear con ella. Yo le dije, y acepto por dicha. Seguro con una melancolía un poco extraña. Sí, digo, somos amigas. Pero bueno. Cuéntanos ahora sí todos los detalles de la pelea. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Claro. ¿Cuál es el precio? ¿A partir de qué hora? ¿Qué vamos a encontrar en el BN Arena, si no me equivoco? ¿Va a ser? Sí, en la ciudad deportiva de Atillo. Sí, va a ser en la ciudad deportiva Atillo, BN Arena, en tu BN Arena. A partir de las 7 de la noche van a estar abiertas las puertas, o creo que antes, más adelante.
mi promotor Mario Vega, créame que hizo, yo no estoy casi enterada en esa parte, esa logística, pero él dijo que iba a ser estilo Las Vegas. Okay. Que iba a estar luces, o sea, todo va a ser impresionante, yo sé, él hace su parte, yo hago la mía arriba del ring, las entradas pueden conseguir en Publiticket, tienen un valor de 5,000 general, numerada 8,000 y VIP o ringside 30,000 que van a tener derecho a como a comida. Ajá. Sí, entonces ahí va a estar varias para que, o sea, va a estar súper bonito, así que 5,000, 8,000 y 30,000 que van a estar ahí cerquita y tienen derecho ahí como ¿cómo se llama? Como unos snacks o algo así. Sí, sí. Okay. Así que no se la pueden perder. Importante que siempre ha habido un problema en la ciudad deportiva, es lo del parqueo. Ajá. Entonces van a habilitar un parqueo cerca de la ciudad deportiva para más de 300 carros. Entonces es importantísimo eso. Otro detalle, Yocasta, de cara a esta pelea del día sábado, ¿solo va a ser su pelea o se van a encontrar otras peleas, qué sé yo, como una apertura y demás, y que la suya quede en un horario estelar? ¿Qué tipo de actividades se van a encontrar? No, van a haber varias peleas, como cuatro o cinco peleas, y luego la mía es estelar, otras chicas, bueno, mi hermana va a pelear, a hacer una exhibición. Yerel César, Jennifer Rodríguez, una pelea de un mexicano que peleó anteriormente, dos nicaragüenses que van a hacer una gran pelea, y luego ya la mía que es como 9 y media por ahí. ¿Las entradas dónde las compramos? Ahí mismo. Bueno, también, o sea, las pueden comprar anterior porque luego se quedan sin campo en Publiticket, o ahí mismo yo creo que sí van a estar vendiéndolas el mismo día. Así es. Yo acá está. Este año, 2020, ¿qué viene, verdad? Ya viene lo primero, que era la defensa del título, algo que sin duda alguna para ustedes es importante, claro, y para lo que va a marcar este año. ¿Pero qué otros retos hay o va a esperar a que Mario le vaya acomodando la agenda? Yo digo, yo me dejo guiar por mi promotor Mario. Lo primero es lo primero, siempre paso por paso. Uh-huh. Dios quiera, salgamos con la mano en alto. De ahí, él sabrá. Yo sigo entrenando unos días de descanso y luego sigo entrenando, porque una campeona no puede estar descansando. Tiene que estar siempre activa para cualquier reto, en cualquier momento. Siempre hay oportunidades que no se pueden desaprovechar. Así es. Un mensaje tal vez, de casa, para despedirnos a todas las personas. Hay mucha gente que tal vez todavía no sigue tanto el boxeo. Hay otra gente que dice, bueno, yo he escuchado el boxeo por ahí. Pero, ¿cuál es el mensaje que esta noche ya, prácticamente en el cierre de lo que ha sido su preparación de esta defensa del título, se quiere darle a este pueblo costarricense? Bueno, como dice mi entrenador Marco, soy la campeona del pueblo, soy la campeona de ustedes. Me he preparado para darles el espectáculo que ustedes se merecen. Viene una rival de nivel, no es cualquiera, ¿verdad? Y esperar que en Costa Rica es tan emocionante que, si ustedes me quieren apoyar, es ir a la pelea. Eso es como estamos hablando de los patrocinadores, para que los patrocinadores se nos acerquen y nosotros podemos seguir triunfando, seguir haciendo defensas aquí en Costa Rica. Ocupamos el apoyo de toda la gente y que digan, bueno, yo quiero apoyar a Yoka, es comprar una entrada y para que vean los patrocinadores. Y no se van a arrepentir. En serio, hace una gran pelea. Este título se queda en casa. Vamos con todo, estoy preparada y tengo una mentalidad positiva de dejar el título aquí en Costa Rica. Así es, Yoka. Gracias. Te espero después de este título. Sí. Ya el lunes vamos a ir a recibir a la contrincante, vamos a ir a hacerle un trabajo especial y después de eso se viene para acá y después nos vamos a comer para que aumente el peso que perdió. Así. No, ya el entrenador me hizo cara como no, esa parte del plan, ¿no? Muchísimas gracias a Yoka Tamás y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Costa Rica Noticias. Este domingo no hay deportivas del 13 por el tema de las elecciones municipales. Nuestros compañeros de Costa Rica Noticias harán una amplia cobertura que usted puede seguir a través de 13 Costa Rica Televisión. Nosotros nos despedimos y el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde nos vemos por Deportiva Radio. Que pasen muy buenas noches.